Muy buenas, Nature Lovers. ¿Qué tal estáis? Soy Marta Marcet, naturópata, comunicadora, divulgadora de salud y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. En el vídeo de hoy quiero hablarte de un tema que me apasiona, nuestros relojes biológicos. Hablaremos de cómo en nuestro cuerpo hay muchísimos eventos fisiológicos sucediendo de forma perfectamente sincronizada. También entenderemos todo lo que pasa cuando hay desincronía en nuestros relojes biológicos. Verás qué interesante es conocer cómo nuestro organismo se autoorganiza con una perfección increíble. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Si nos fijamos en la naturaleza, vemos cómo existen unos ritmos diarios bien marcados y repetitivos. La salida del sol marca el inicio de la actividad de la naturaleza. Podemos ver cómo los animales comienzan a desvelarse al amanecer. Muchos tipos de plantas abren sus hojas o flores en este momento para realizar la fotosíntesis. Y la actividad comienza sin necesidad de despertador. Por el contrario, cuando está oscureciendo, la vida natural se va apagando y preparando para el descanso. Todos estos ritmos que se observan en la naturaleza están sucediendo en nuestro interior, también regulados por la luz del sol. Mucho de lo que sucede en nuestro interior tiene ritmos cronológicos, sincronizados con la luz y respondiendo a nuestros relojes biológicos. Aunque la luz artificial nos permite hoy en día sortear este orden que nos impone la naturaleza, nuestra fisiología está marcada por la luz natural y sigue funcionando bajo su organización. Todos estos eventos sincronizados son lo que llamamos ritmos circadianos, es decir, todos aquellos eventos fisiológicos que se activan de forma repetitiva y ordenada en el transcurso de las 24 horas del día. El ritmo circadiano por excelencia y que regula gran parte del resto son el ritmo de vigilia y sueño. Por la noche, cuando la luz solar empieza a bajar, una hormona llamada melatonina comienza a segregarse en nuestra glándula pineal. Esta hormona induce el sueño y nos invita a irnos a la cama. El pico de esta hormona en sangre depende, pero suele estar entre las 12 y las 4 de la noche y después irá disminuyendo a favor de otra hormona que ya conocemos, el cortisol. El cortisol se empieza a producir en mayor cantidad hacia las 4 o 5 de la mañana, antes del amanecer, para hacernos despertar y estar activos. La bajada de la melatonina y la subida de cortisol por la mañana hacen que estemos listos para levantarnos y empezar el día. Si todo esto sucede correctamente, nuestro reloj biológico se pone a cero y se reinician todos los demás ritmos circadianos del cuerpo. Esto si todo funciona como la seda. Pero los occidentales cada vez estamos menos expuestos a la luz natural. Es más, tenemos una sobreexposición a la luz artificial a través de las pantallas del móvil, las tablets, ordenadores o televisión. La luz de todos estos dispositivos son luz azul y bien potente, similar a la luz de un día bien soleado de verano. Cuando miramos los WhatsApp antes de acostarnos, le estamos enviando una señal a nuestro cerebro de que es de día y toca despertarnos. Lo que sucede a continuación es que la segregación de melatonina baja drásticamente y no permite disfrutar de un sueño profundo y reparador. No es casualidad que el insomnio sea de las patologías más comunes en nuestra sociedad. Si todo esto lo juntamos a que durante el día estamos en espacios cerrados, con luz artificial y con muy poca exposición solar, tampoco durante el día estamos recibiendo la luz correcta y activando los ciclos naturales que regulan los ritmos circadianos. Nos encontramos entonces con que se desregula el sueño, padecemos de insomnio y se desajustan todo el resto de ritmos circadianos de la jornada. Todos hemos experimentado lo mal que nos sentimos después de una noche de fiesta o cuando viajamos al otro lado del mundo y sufrimos jet lag. No es solo cansancio, es desregularización de los relojes biológicos. Y hablo de relojes y no de reloj, porque lo que se ha descubierto más recientemente es que la mayoría de cosas que hace el cuerpo tienen un reloj propio y un horario. Es por ello que una mala sincronización de nuestros relojes está relacionada con un sinfín de patologías de tipo moderno,
como puede ser la diabetes, el cáncer, las patologías cardiovasculares, las neurodegenerativas o el envejecimiento prematuro. Justamente de los efectos de la desregularización de estos relojes, de sus efectos en nuestra salud y de todos los hábitos y suplementos naturales que podemos utilizar para tener una salud circadiana de hierro, os voy a hablar en el próximo vídeo. Recordaros, como siempre, que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tenéis alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!